Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, buenas noches. Hoy ya es de noche acá. Hoy estaba hablando, bueno, con unos amigos y pensábamos. Bueno, uno de los temas, ¿no?, de la charla era qué suerte que tuvimos. Y como decía Ballesteros, era a la suerte hay que ayudarla. Pero qué suerte que tuvimos, porque estuvimos en el lugar y en el momento correcto para ver ciertas cosas, para estar en un lugar, para encontrarte con alguien, para lo que fuese. Y uno podría decir, bueno, pero si el mundo es millones de universos paralelos con distintas situaciones, con distintos hechos, con distintos resultados, el Daniel de otro de los tantos millones de universos paralelos vaya a saber qué es lo que hizo, dónde está, dónde llegó. Bien, en esa teoría de universos infinitos, universos paralelos, de cada elección que uno toma va generando resultados distintos o diversos, si queremos decirlo. Y qué suerte, me estaba acordando hace muchísimo tiempo atrás, en los 80, sí, 80, 90, usábamos BBS y ahí conocí a Pedro Corral, a Claudio, a Pablo Corral, a Sentinelli, a Popper, a un montón de personas en el mundo de los BBS. Luego las vueltas de la vida, lo que uno va haciendo, exactamente las elecciones que va tomando. Bueno, con algunos los veía, otros no, otros, bueno, lo que va pasando en la vida, ¿no? De uno va cambiando costumbres, va cambiando lugares, va viendo más gente, más veces alguien, menos veces alguien. Y me acuerdo, como ejemplo, yo venía en moto con alguien, con alguna chica, por Libertador. ¿Bien? Avenida Libertador. Me acuerdo que estaba pasando, esto fue en el 90 y algo, ¿eh? Lo recuerdo así en flash. Pasaba por la puerta del ACA, del Automóvil Club Argentino, que estaba en Avenida Libertador. Supongo que sería un sábado, un domingo. Venía despacio, siempre paseando con la moto. Y me acuerdo que me cruzo con alguien que, mira, digo, es el Chacal. Hacía 8 o 10 años que no lo veía. Desde las reuniones de Century, desde las reuniones que organizaba también Claudio, bueno, de ciertas reuniones. Creo que Pedro Corral era el que organizaba estos eventos. Bueno, hacía 6, 8, 10 años que no lo veía el Chacal. El momento y el lugar exacto, paso y lo veo. Él estaba con alguien, con una chica, patinando, y yo paso con la moto. Paro, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Oh, hola, ¿qué tal? Bueno, 5 minutos charlamos. Yo creo que en esa época ni siquiera teníamos. Bueno, yo creo que sí, que tenía, porque en esa época tenía un teléfono, un celular. Pero bueno, no me acuerdo del Chacal. Bueno, sí, hablamos, qué sé yo. Y yo creo que el Chacal me dijo, mira, hablá con Claudio, que está por hacer un programa de TV. Algo así fue la charla. 3 minutos después, si el Chacal cruzaba la calle, no lo veía. 3 minutos antes, todavía no ha llegado a la esquina a cruzar, no lo veía. Yo pasaba antes, pasaba después, miraba para otro lado. Bueno, esas coincidencias, esos actos de casualidad, lo vi, lo reconocí, paré. Y llegué a parar y él me vio y estuvimos charlando un rato. Y a partir de ahí, yo creo que retomé contacto con el Chacal y con Claudio por el programa de dominio digital, Enlace Digital.
Y ese era el lugar y la unidad de tiempo correcta para verlo a él. Como esto, no sé qué cantidad, infinidad de veces. Por eso digo que somos muy afortunados los que, y todos, a veces que uno tiene más suerte, menos suerte, o uno cree que tiene más suerte, menos suerte, pero que nos encontramos o estuvimos en el momento y en el lugar correcto para algo. Bueno, a partir de ahí creo que empezó Enlace Digital, a partir de ahí, bueno, retomamos la amistad y, bueno, la historia que muchos conocen. Lo mismo con otro montón de situaciones, de personas, de llegar a un lugar y me acuerdo, otra situación de esas, me acuerdo, nos habíamos mudado, toda la familia nos habíamos mudado a España, Galicia, a un pueblito de Galicia, Betanzos, como decir Calamuchita de Jujuy. Bien, yo, bueno, metí todo en un contenedor, ya lo deben saber la historia, a España, llegamos a Galicia, fuimos a Betanzo, estábamos en Betanzo, en una fiesta del pueblo de Betanzo, con 1000 personas. Para darles una idea, ¿no? Me voy paralelo, me voy a Calamuchita, a una fiesta en Calamuchita, que se celebraba el día de la quena, por poner un paralelo, ¿no? En Argentina. 1000 personas ahí y escucho: Daniel, Daniel, chido, llamarán a mí. No puede ser, no. Estoy a, hice 12.000 kilómetros, no, no. Daniel, hola, vos sos Daniel. ¿Vino? Sí. Dice: vos sos Daniel Cialdela de Dominio Digital. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Douglas, ¿qué tal? Te veo en la tele, bla, bla, bla. Y así lo conocí a Douglas. O, digamos, así yo lo conocí, él me reconoció en este lugar. Un día antes, un día después, 3 horas después, 3 horas antes, yo iba con, no sé, con una gorro de no sé qué, bueno. Pero no, pasó eso. Y ahí lo encontré y bueno. Año de amistad con Douglas. Me acuerdo otra de esas situaciones, pero miles de estas, miles de hablar con Pablo. Pablo, no, mirá, tengo esto, mirá, tal persona que puede venir de Argentina, bueno, mirá, fíjate, ¿eh? Importarnos una persona argentina, un amigo de un amigo, para empezar a trabajar en la empresa, para ayudar a alguien. Bueno, miles de esas situaciones. Y vuelvo a la idea. Tuvimos mucha suerte por estar en el lugar y en el tiempo correcto. Por otro lado, y creo que era un golfista español. Ballesteros, tengo que buscarlo, pero lo entrevistaban y le decían: bueno, pero ¿cómo hace para pegarle una pelotita? Vuela 800 metros la pelotita y la mete en un agujero de la medida de 6 centímetros de diámetro, o la deja a un metro de, mirá, que pegar una pelotita que vuele 600 metros y caiga a un metro del hoyo es casi un milagro de... Y me acuerdo que sí, este golfista decía, porque le decían: ¿cómo es que tenía tanta suerte? Le decían al golfista: ¿cómo es que tenés tanta suerte que le pegás la embocada? Porque parecía suerte. Y me acuerdo que el golfista decía: bueno, yo lo que sé con el tiempo es que cuanto más practico, más suerte tengo. Brillante, brillante. Un tipo muy inteligente, porque da vuelta la pregunta, y todos nosotros somos el resultado de millones de lecciones que hicimos en la vida, millones, y estamos acá, por eso hay
millones de universos paralelos, o millones de millones de universos paralelos, teoría, donde hay otro Daniel o hay otros mil millones de Daniel en distintos momentos, más flaco, más gordo, más, con más pelo, menos pelo, teñido, qué sé yo. Y donde la conclusión por ahí o la situación es algunas cosas que yo hago una retrospectiva, mirando para atrás, y digo, uno, tuvo mucha suerte. Por otro lado, y esto me sigue pasando hoy en día, pasa muchas veces, me llama alguien, Claudio. Hola Daniel, ¿cómo te va? Mirá, quiero hacer no sé qué, no sé cómo hacer. Bueno, dale, te ayudo, vamos a hacer. Yo, es decir, Claudio, Hernán, como yo también lo hago infinidad de veces con mis amigos, ¿no? Con mis conocidos, mis amigos, digo, necesito una batería para un equipo HF, pero ¿qué? Bueno, a ver, contame. Y ahí le cuento. No, porque necesito, ¿no? Entonces, si les puedo, no, yo no sé quién para darle un consejo, una recomendación. Si puedo comentarle algunas cosas es, establezcan una red de amigos infinitas. Infinita. Esa canción, Roberto Carlos, era Yo quiero tener un millón de amigos. Bueno. Dedíquenle tiempo a pelotudear, diría yo. No dejen pasar oportunidades, busquen oportunidades. Sus amigos, y ustedes también, seguro van a tener alguna necesidad, van a tener ganas de hacer algo. Y la diferencia entre decir, no, es que no puedo, hoy tengo que, no, porque no sé qué, no me gusta, no sé, qué sé yo, y dejarlo. O decirle, dale, probemos. No lo sé, pero vamos a probarlo, porque vamos a invertir tiempo en esto. Ese, no sé cómo llamarlo, esa lección es uno de estos millones y millones de lecciones que uno hace toda la vida. Uno no puede vivir pelotudeando todo el tiempo, no puede, porque, bueno, a ver, o puede, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Uno tiene que tener un trabajo, tiene que tener ciertas cosas que tiene que buscar vivir lo mejor posible, tener todo el dinero que pueda, porque lamentablemente con mucho dinero se está mejor que con poco. No es la única solución, ¿está bien? Pero con mucho dinero se está mucho mejor que con poco dinero. Eso, que no les mientan con que, bueno, no importa ser pobre, no te esfuerces, no ahorres, no, es mentira. Es mentira. Más dinero, más oportunidades, más opciones, hasta para comprar una boludez. Perdón. Hasta para comprar un handy, un walkie. Si vos no tenés el dinero para hacerlo, no lo podés hacer. No, bueno, pero yo me entretengo mirando un papel. No es lo mismo que tener un walkie y jugar y verlo y romperlo. No es lo mismo. Entonces, no se dejen convencer, porque es mentira. Dedíquenle tiempo a lo que les gusta. Sean, esto otra vez, vuelvo a la etapa de Boy Scouts. Investiguen, sean curiosos, corran riesgos, busquen algo distinto, busquen hobbies distintos, hablen con amigos distintos, con los que no hablarían. Traten de relacionarse con todos los que puedan. Corran riesgos, ¿sí? No, quítense el miedo a fracasar, fundamental. Miedo a fracasar, quítenselo.
El miedo a qué dirá, no, pero me van a ver mis amigos. No, no importa. Tus amigos de verdad te van a valorar por las boludeces que haces. Y los amigos que no te mereces tener, que no son buena gente, esos son los que no te va a convenir estar con ellos. Entonces, investiguen, sean críticos, busquen. Yo tuve un profesor de lógica, se llamaba Hugo Chávez. Un profesor de lógica, muy bueno, muy, un tipo muy, muy inteligente que nos abrió la cabeza. Piensen por el absurdo. Piensen como idea la... Hay muchos métodos de no sé cómo llamarlos, de creatividad, ¿no? De evolución mental. Justificar algo por el absurdo, la simplificación absoluta, el naif, evalúen todas las posibilidades al revés, imaginen todas las posibilidades que podría ocurrir en algo, tengan fe que las cosas van a salir bien, aunque no, a veces no salen, pero bueno, corran riesgos, vean algo distinto. A veces hay que aburrirse para encontrar algo distinto. A veces hay que tener tiempo, a veces hay que tener dinero, porque yo puedo tener ganas de hacer muchas cosas, pero no tengo dinero para... No tengo la pasta para hacerlo y, bueno, no todo es pasta, pero ayuda mucho. Hablen con... Yo, esto también, hay gente que uno se va encontrando en la vida que te da lecciones sin querer. No es que te da una lección. Te muestra algo y uno lo aprendió esa lección. Hablen con desconocidos. Pregunten. Ayuden a un desconocido. Miren algo distinto. Critíquenlo. Miren si algo vale la pena. Pero a veces... Bueno, a veces hay que romper algo. A veces para hacer tortilla hay que rompe huevos. No se preocupen por el mañana, no demasiado. Traten de ver el hoy. ¿Sabían? De pensar en el hoy. Y esto... Lleven algo al extremo, hackeen, ¿sí? Piensen en usar algo de una manera distinta. Esto lo hablamos muchas veces, ¿no? Con ¿qué es el hacking? Bueno, es usar algo de una manera distinta, de usarlo para algo para lo cual no fue pensado. Eso es importante. Abran la mente, viajen, búsquense problemas pequeños, no grandes problemas, búsquense pequeños problemas que cuando uno empieza a resolver montones y montones de pequeños problemas, después ya el resto de los problemas, aunque son más grandes, bueno, uno los encara distinto. En algún momento después, bueno, empieza a haber problemas más grandes y más grandes y más grandes, entonces uno, bueno, ya no se abatata, no se viene abajo, porque justamente está entrenado para la resolución de muchos problemas. No le tengan miedo a los problemas, no le tengan miedo a fracasar. Todos nosotros, todos, fracasamos muchas veces. No le tengan miedo
a que algo les duela. Se ponen de pie y otra vez. A ver. Se ponen de pie para adelante. Con todo esto, no les puedo garantizar que les va a ir perfecto en la vida. Y no. Tiene que haber un componente de random y un componente del factor lucky. Y sí. Pero todo ayuda. Todo. Cuanto más practico, más suerte tengo. Más practico, más suerte tengo. Bueno, les dejo este video. Espero que les sirva, les dé alguna idea, les mueva las neuronas, les haga pensar, les haga... Bueno, les haga quitarse el miedo. Mi deseo para este primero de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, donde las cosas son como son, pueden ser mejor, pero podrían ser peor también. No me bajé los brazos, pibe. No me bajé los brazos, pibe, decía el coach del boxeador. Bueno, nada más. Será hasta el próximo video. Suscríbanse, dejen los comentarios. Pongan ahí, bueno, las opiniones. Y me van contando a ver qué les parece. Me voy de cena. Chau, chau, chau.